Con la intención de que los estudiantes de medicina mejoren su práctica y perfeccionen sus habilidades y competencias, la Facultad de Medicina de la UNAM implementó desde 2016 el programa de donación de cuerpos. Este proyecto permite que los alumnos conozcan con precisión la constitución del cuerpo humano con la más alta fidelidad posible y, a su vez, disminuye los errores médicos que ocupan un alto índice en las causas de muerte a nivel mundial. Abre la posibilidad de realizar investigaciones especializadas en la población mexicana sobre antecedentes de enfermedades e innovaciones tecnológicas para tratamientos a futuro. Si yo tengo médicos mejor preparados, pues tengo una población mucho más sana. No solo beneficia a los médicos, porque de aquí pueden trabajar con los cuerpos, odontólogos, enfermeras, antropólogos, biólogos. Hay muchas cosas que investigar en el ámbito, por ejemplo, de las ciencias forenses. El programa de donación de cuerpos está integrado por un equipo multidisciplinario conformado por médicos, antropólogos, abogados, ingenieros, psicólogos, psiquiatras y tanatólogos que brindan orientación y apoyo tanto al donador como a sus familiares desde el momento en que se toma la decisión y hasta después del fallecimiento. Las personas tienen la libertad de decidir si desean donar su cuerpo para la docencia, la investigación o ambos, y su voluntad será respetada. Actualmente tenemos dos líneas de investigación en nuestro departamento que, pues, gracias al programa de donación de cuerpos, que es variantes anatómicas en población mexicana e identificación humana. De estas dos líneas, pues, se derivan cerca de 15 proyectos de investigación que trabajamos, y eso quiero resaltarlo, de manera multidisciplinaria. No solamente lo trabajamos con la UNAM, estamos trabajando con el Instituto Nacional de Nutrición, estamos trabajando con el Instituto de Cancerología, estamos trabajando con el Instituto de Rehabilitación. Es decir, hacemos grupos multidisciplinarios para trabajar no solo aquí, sino con otras universidades, incluso del exterior, porque trabajamos ahora activamente con la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. El programa de donación de cuerpos es distinto al programa de donación de órganos, pero no están completamente separados. Si una persona decide donar su cuerpo y también sus órganos, puede hacerlo. Los animales se dejaron de utilizar porque eran animales vivos, ¿no? Nosotros estamos utilizando cadáveres de personas que en vida nos dicen, por favor, utilícenme con esos fines porque yo quiero contribuir en el aprendizaje de los doctores, yo quiero contribuir en el avance de la ciencia de nuestro país. La Facultad de Medicina iniciará la construcción arquitectónica de un memorial para honrar a las personas que decidieron donar su cuerpo, el cual se ubicará a un costado de la biblioteca Dr. Valentín Gómez Farías de esta facultad. Si tú quieres donar tu cuerpo, es muy sencillo. Solo debes ponerte en contacto a los teléfonos 5623-2269 o 5623-2412 o a través de la página de internet www.pdc.unam.mx. Posteriormente, deberás acudir a una plática en donde se aclararán todas tus dudas y lo podrás compartir con tus familiares para que se respete tu última voluntad y ellos estén seguros de que tu cuerpo será tratado con el mayor respeto y dignidad. Recuerda que este trámite es completamente gratuito y así podrás contribuir activamente a la ciencia y a la sociedad mexicana. Soy donante de cuerpo a la Facultad de Medicina. Mi intención de donarme es para que haya médicos cirujanos mejor preparados para la investigación de nuevas prótesis, órtesis y nuevos medicamentos, también para cualquier exposición que pueda haber de cuestiones anatómicas. La frase es trillada, pero se sirve a la ciencia.